principio ni fin. Esta es una mesa redonda, sí. Por eso digo, sin principio ni fin, sí. Es de mármol la mesa, es un poco fría, sí, ¿no? Estoy tocándola así. María Estuardo hizo grabar en su anillo, en mi fin está mi principio. Eso me recuerda a un trabajo suyo que dice La Esfera de Pascal. Es cierto, pues la misma idea, sí. Pascal dijo la esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Pero él pensaba no en el espacio infinito, sino en la mente de Dios. Claro, él pensaba que eso era la definición de Dios. Sí, definición de Dios, pero eso se aplicó, puede aplicarse al espacio también. Claro. Y a la naturaleza. Y al tiempo también. Así es. El tiempo es difícil imaginar un principio y un fin. Estamos siempre en el centro del tiempo. Usted en su obra menciona justamente, hace la cita de Primera de Reyes, 8:27, donde Salomón dice Dios, él le ha hecho la casa a Dios, le ha hecho el templo, y dice, sin embargo, dice Salomón, el cielo de los cielos no te contiene. ¿Cómo te va a contener esta casa que te he hecho yo? ¿No? Esto lo menciona usted en el... Yo creo que acaba de inventarlo usted en este momento, es un don que usted le dice a Salomón, ¿eh? ¿Sí? Yo no recuerdo, pero puede ser, ya que uno ha escrito tantas cosas, demasiadas cosas al cabo de 85 años, es terrible. Cuando mi madre cumplió 95, le hicieron una fiestita, y ella dijo, caramba, se me fue la mano, estaba tan avergonzada, y llegó a los 99, bajo el terror de llegar a los 100. Pero murió unos meses antes. Estaba postrada, no podía valerse, estaba deseando morir. Ella era creyente, yo no. Todas las noches le pedía a Dios que la llevara en el sueño, pero eso, por la mañana lloraba, luego se había muerto durante la noche, pero llegó una mañana en que, bueno, que no se despertó. Unos meses antes del último cumpleaños, que ha sido terrible para ella, cumplir 100 años. Yo he asistido a muchas agonías, claro, en el curso de mi larga vida, siempre los que se morían estaban muy, muy impacientes de la muerte. Decían morirse de una vez. Dar el paso, finalmente. Sí, sí. La esperaron toda una vida, a lo mejor. Sí, pero yo creo que la muerte ha de tener un sabor especial, porque siempre la gente que va a morir lo sabe. Es decir, sienten algo nuevo, sin duda que no pueden comunicar naturalmente. O sea, que toda palabra presupone una experiencia compartida. Y la experiencia de la muerte, uno la recibe al final. Pero ha de ser un sabor nuevo, que quizá no sea desagradable. Bueno, eso lo sabremos. Y en cualquier momento. Lo probaremos. Sí, ya lo probaremos. Nos queda ese sabor desconocido, el de la muerte. Y los animales parece que lo sienten también. Ya que hay lugares donde van a morir los guanacos, los elefantes, saben que van a morir. Recorren largas distancias para llegar a ese lugar prefijado, en el que nunca han estado antes. Sí, es rarísimo. Usted escribió, Borges... escrito demasiadas cosas. Y yo le recuerdo una con esto de la muerte. Es que es un tema constante. Sí. Para mí ahora, a veces me siento desdichado y pienso, ¿qué derecho tengo yo a la desdicha? En cualquier momento me muero, a sudarme esa cosa rarísima. La muerte, una nueva aventura que está esperándome. Sí, y luego pienso que no voy a morirme, si no he muerto hasta ahora. Muy raro ser una cosa nueva, sobre todo un hombre viejo. Luego que pienso, ¿y si soy inmortal? Bueno, me resignaré también. Se resignará a ser inmortal. ¿Qué iba a decirme usted cuando yo interrumpí? No, yo decía que usted escribió en un tema que llamaba La Duración del Infierno, al final contó un sueño. Sí. Un sueño en el que usted despertaba como de otro sueño y pensaba, ¿dónde estoy? Y comprendió que no lo sabía. Y dijo, ¿quién soy? Y no me pude reconocer. Dice, el miedo creció en mí. Pensé, esta vigilia desconsolada ya es el infierno. Yo escribí eso. Caramba, no está mal, ¿eh? Habrá plagiado de alguien ella. No creo que a mí se me ocurra nada, ¿no? Pero está bien eso. Y dice que claro, despertó temblando. Y ese artículo lo leyó Pierre Dreux-La Rochelle y le gustó. Cuando él estuvo en Buenos Aires, él leyó ese artículo. Yo era amigo de él. Salimos a caminar una noche y llegamos, yo no sé si llegamos más allá de la Chacarita, no, creo que más allá del Puente Arcina, lo decía Buenos Aires. Y entonces, Dreux-La Rochelle dijo una frase perfecta,
para definir la llanura, dijo vertige horizontal. Qué linda frase, ¿eh? Y no lo usó nunca después en lo que le escribió. Y ya no nos vimos más. Un hombre extraordinario, de Normando. Yo tengo alguna vieja sangre normanda por allí, sí, muy perdida, posiblemente apócrifa. Borges, cuando estábamos por ponernos acá frente a las cámaras, usted estaba conversando sobre las gitanas y los gitanos. Estaba, sí, recordando una canción recién. Sí, The Raggle Tangle Gypsy, sí. Pero no me atrevo a cantar ahora que esa canción será pública, desde luego. No, pero era hermosa, ¿no? Era muy linda, para mí, sí. Estamos hablando entre usted y yo nada más. Se llama The Raggle Tangle Gypsies y la canta muy bien el escritor William Shand, un hombre de curioso origen. ¿El escritor la canta? Sí, porque la madre es rusa, el padre escocés, y él, bueno, tiene un tipo así rojizo, tú más bien escocés, el pelo rojizo, te quiero decir, William Shand, sí. La canta, y a veces yo voy caminando por la calle, y de pronto, ¿no?, una voz me dice: Three gypsies stood at the castle gate. Yo sé que Shams está saludándome así. Tenemos una especie de... Y que es una historia de una gitana. Sí, son tres gitanas que roban a una muchacha que acaba de casarse. Entonces el novio la sigue y dice: Last night you slept on a feather bed with a sweet star down so bravely, oh. Tonight you sleep on the cold open heath along with the raggle taggle gypsies, oh. Y dice con una gran alegría, toda la canción. Y ella le dice, sí, oh, what care I for my new wedded lord. Tal cosa. Y ella con ritmo. Con ese ritmo. Con gitano, sí. Y la verdad, este gypsy, que era corrupción de... egipcio. Sí, de egipcio, naturalmente, claro. ¿El gypsy es corrupción de egipcio? Sí, y creo que en la tragedia Antonio y Cleopatra de Shakespeare, cuando Antonio habla con Cleopatra, se llama gypsy, en el sentido de egipcia. Y no de gitana, como decía. No, de gitana, pero la palabra es la misma. Pero es una palabra derivada de esta que después los ingleses la convierten en definición de gitana, supongo, ¿no? Bueno, y en castellano también, porque sí. Gitano, bueno... Egipciano, no, sería. Claro, egipciano, claro. Gitano, egipciano, egipcio. Yo usé la misma palabra. Y hablando de egipcios, aquí he traído un egipcio conmigo, que es este bastón. Este bastón hermoso. Sí, que es de los pastores de ovejas árabes. Es un lindo bastón. Es el más firme de los que tengo. Tengo otro irlandés con el puño en forma de cabeza de... De cordero. Este martillo. Ah, de martillo. Sí, pero este no, este es un báculo. Sí. Este también está muy firme. Es hermoso. Como este, sí, un lindo bastón. Esto es como lo que... Un recuerdo del Cairo, sí. Como lo que hablábamos hoy del blend, ¿no? El blend, es cierto. Este es, usted también tiene sus... Bueno, no, tengo 7 u 8 bastones. Cada uno con su blend propio. Tenía una gran colección de bastones. Era este Manuel Mujica Lanes. Los bastones muy lindos, bastones, por ejemplo, con puños de metal. Bueno, que se aflojan a la larga o la corta, sí. Pero estos no, estos son bastones de una pieza, que son los más seguros. Claro, usted en el bastón se apoya y busca seguridad. Mujica, claro. Lainez buscaba un hecho estético. Claro, sí, era un grande. Claro. Sí, los bastones de él tenían, bueno, puño de plata o de oro, sí. Y los míos no son. Este no sé qué será. Ha de ser de caña. No sé, usted sabe que en portugués una bengala quiere decir un bastón. Serían de caña de bengala, supongo yo. Claro. Porque bengala quiere decir bastón en portugués. Yo encontré eso cuando leía esa de Queiroz. Esa palabra bengala, la busqué en el diccionario y era bastón. Sí. ¿Sabes qué estaba leyendo? Desde luego, reunirme con ustedes, volver a leer su literatura. Bueno, mi literatura entre comillas, digamos. Bueno, su literatura, sí, entre comillas. Sí. La de Borges o la del otro, como decía usted. Sí, o la de todos los autores que yo he leído, más bien. Y en un poema que escribió usted hace tiempo, que se llama, que hace una cita bíblica, que es Mateo 25:30. Tengo tantos poemas con citas bíblicas que no, claro, sé cuál es. Este, yo se la recuerdo, es el que se apoya en la parábola de los talentos. Así. Sí. El talento con una moneda, sí. El talento era una moneda, en fin,
tenía el valor, pero era una moneda que pesaba 21 kilos, ¿no? Era una moneda gigante. Yo no sabía eso. Claro, el talento era una cantidad de plata, 21 sí. kilos 600 gramos de plata. Sí. Y ahora solo se usa en sentido metafórico, ¿no? Claro, y claro. Era mucho talento, sí. Era 6.000 denarios. Dijo Emerson que el lenguaje es poesía fósil, lo cual es una linda metáfora. Claro, bueno, talenta, un ejemplo evidente. Sí, yo hablo de talento en qué sentido, yo no recuerdo eso. ¿Usted yo trato de olvidar todo lo que he escrito. Como no me interesa mucho, lo olvido. Cada mi memoria está llena de citas de otros y mejores autores, desde luego, en muchos idiomas. Ahora, si yo pienso en mi pasado, pienso sobre todo en los versos que he leído y en algunas personas. En cuanto a los hechos de mi vida, no se me han borrado, salvo los de la niñez, que son los más vívidos. Uno descubre todo, los colores, las plantas, los animales, las caras, y en mi caso, los libros, sobre todo la lectura. Esa accesible felicidad, ¿no? A lo mejor se mira tanta gente ahora. ¿Sí? Yo lo recordaba, era yo que lo recordaba. Sí. Era el poema en el que usted habla de que el juicio universal se le aparece de pronto, y le recuerda todos sus escritos y todas las menciones que usted ha hecho, y finalmente le dice que todavía... Sí, era el poema en el que usted habla de que el juicio universal se le aparece de pronto, y le recuerda todos sus escritos y todas las menciones que usted ha hecho, y finalmente le dice que todavía no ha escrito el poema. Ah, sí. Bueno, esa fue una experiencia real. Eso me ocurrió y me había pasado algo muy desagradable. Dice que estaba por un puente en Constitución, usted estaba sí, pasando. Me había dejado una mujer, un episodio tan común en la vida de todos los hombres, abandonar o ser abandonado, es lo más corriente, pero cuando ocurre bastante terrible. Y luego de pronto yo salí a pasear. Me gustaba el barrio de Barracas, tan tranquilo, tan accidentado también, bueno, declives, los puentes del Ferrocarril Sur. Y yo de pronto tuve esa impresión de estar fuera del tiempo. Empecé pensando, ¿qué puede importarme a mí lo que le ha sucedido a un escritor sudamericano del siglo XX, llamado Borges? ¿Qué tengo yo que ver con todo eso? Y luego me sentí fuera del tiempo. Y eso me recordó una frase de un personaje en la comedia All's Well That Ends Well, de Shakespeare. Es un capitán, o lo ha nombrado capitán, bueno, es un miembro orgulloso, se descubre que es un cobarde, lo degradan, es avergonzado, dice, ya no seré capitán, pero seguiré bebiendo y comiendo, y luego dice, simply the thing I am shall make me live. Sí, recuerda aquello de Dios, soy el que soy. Y él dice, simplemente la cosa que soy me hará vivir, esa raíz misteriosa, el yo. Y claro, y él recuerda esa frase dicha de la zarza ardiente, soy el que soy. Soy el que soy. Porque la frase es la misma. Yo leí una biografía de Swift, estaba completamente loco. Él vivía en su gran casa en Dublin, y él recorría, él iba de pieza en pieza, repitiendo, I am that I am, soy el que soy. Soy. Es decir, le quedaba esa raíz misteriosa. Ya posiblemente ya no sabía cuál fuera su nombre, no sabía nada, pero soy el que soy. Él se consolaba con eso. Ahora, hay dos explicaciones de esa frase. Según los teólogos, eso quiere decir que Dios es, como creía Spinoza, el único ser que realmente existe. Nosotros somos atributos o sueños de Dios, pero Dios puede decir, soy el que soy. Pero según Martin Buber hay otra explicación, y eso correspondería al pensamiento primitivo. Si una persona da su verdadero nombre, se entrega al otro. Entonces cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, Dios, para eludir la contestación, le dice, soy el que soy. O en la Biblia inglesa traducen curiosamente I am that I am, soy lo que soy. Pero me han dicho personas que saben hebreo que en hebreo la frase sería seré el que seré o soy el que seré, porque no puede decirse de otro modo en hebreo. En fin,
Vale, explicación de la frase. Ahora, la frase en sí es linda. Soy el que soy, como si solo Dios tuviera de ellos el afirmativo. Es hermosa. En cambio, nosotros no podemos decir... Somos lo que somos. No, porque no somos. Somos... apenas un tránsito. En función de este Dios. Dios es el ser absoluto. Bueno, pues eso es lo que Spinoza dice. Una sustancia infinita hecha de infinitos atributos. Y uno de los atributos es el tiempo. O él dice la duración. Y el otro, el espacio. Él dice la extensión. Y ahora él supone que cuando ocurre algo, ocurre infinitamente en los infinitos atributos de esa sustancia infinita que es Dios. Es decir, estamos usted y yo aquí, eso es un hecho físico. Así es. Yo tengo el placer de estar conversando con usted, y eso ocurre en el tiempo. Pero además de eso, en otras categorías que no son ni el espacio ni el tiempo, están ocurriendo infinitas otras cosas que Dios sabe que nosotros no sabemos. Así es. Sí. Bueno, eso sería aún más misterioso el universo, que no necesita ser el universo, ser misterioso, que ya lo... Y nosotros le damos una... demasiado para nosotros, sí. Le damos una dimensión finita a las cosas porque somos finitos, entonces no tenemos, sí, la captación de lo infinito. Sí, ¿no? Pero Spinoza pensaba en Dios como una sustancia infinita con infinitos atributos, y solo dos serían el espacio y el tiempo, que son los que están concedidos a los hombres. Había miles de otros que no podemos imaginar, desde luego. Usted menciona lo de Spinoza de sustancia, y yo me acuerdo que en la definición que se hace en la Biblia de la fe, en la versión más antigua, Reina Valera dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y sí, ahí aparece la sustancia. Eso lo dice San Pablo, creo, ¿no? En una de las epístolas. En la de los Hebreos. Sí, epístola de los Hebreos, sí. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. En la primera versión de Reina Valera, ¿no? Porque después en las traducciones se han puesto otros valores, bueno, a la palabra. Sí, es de Heliodoro, de Casio, o lo así, y luego revisada por Cipriano de Valera, que eran protestantes, sí, naturalmente. La Vulgata está distinto. Sí, la Vulgata es distinto. Esto dice... Sí, no, pero es así. Es así. Lo que pasa es que la han ido traicionando la palabra, porque la primera palabra era, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Bueno, eso quiere decir que un acto de fe, esto no es un acto inútil, ¿no? Ya que si el porvenir está hecho de nuestra fe, si la fe es la sustancia del porvenir, bueno, convienen actos de fe, y ahora se precisan tanto, ¿eh? Así es. Sobre todo de cada uno de nosotros un acto de fe, bastante difícil por lo demás. Yo lo unía a lo que decía, deber es tenerlo, sí. Lo unía a eso que dijo de Spinoza, ¿no? De la, es cierto. Que Dios es la sustancia. Dos veces la misma palabra se une, ¿no? En la fe y en la presencia del Señor. ¿Usted es creyente? Soy creyente, sí. Yo he tratado de serlo y he fracasado. Es decir, creo en un propósito ético, pero en un Dios personal no, que no puedo. Pero bueno, quizás en algún momento, sí. Mi madre era creyente, claro, en casa era muy raro. Mi abuela era anglicana, pero hija de pastores metodistas. Ajá. Sabía la Biblia de memoria. Usted citaba un pasaje cualquiera y le decía, sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal, y seguía adelante. O Cantar de los Cantares, o Libro de los Reyes, o lo que fuere. Esa era su abuela materna. Su abuela materna, sí, en inglés sabía de memoria la Biblia, sí. Ajá, sí. Bueno, de modo que mi abuela era muy religiosa. Mi otra abuela, criolla, era católica. Pero católica de un modo un poco superficial. Mi madre es realmente creyente. Y mi padre, bueno, agnóstico, o sea, decía entonces, libre pensador. Como yo me crié en ese ambiente, todos nos queríamos mucho y no hubo ningún problema. A pesar del catolicismo, de una abuela, de la fe, todo eso. Pero seguramente que todo eso se unía. El amor de Dios estaba en su casa, seguramente. Sí, y el cariño entre ellos sí, también. Como que se perdonaba esas pequeñas diferencias. Ahora, mi madre sí fue realmente católica. Mi abuela, no sé, era católica de manera superficial, de tantos argentinos, ¿no? Pero ser católico es, bueno, pertenecer a una familia más o menos conocida, y vivir en tal barrio, tener ciertas tradiciones, no tiene nada que ver una ética también. Con la teología.
no sé hasta dónde era una ética, ojalá hubiera sido una ética. Los protestantes tienen un sentido ético, los católicos no tienen, me parece. Sí, yo soy evangélico. Ah, bueno, en ese caso. Bueno, yo he leído, en Ginebra yo conseguí tres volúmenes de teología evangélica luterana. Sí. Y los leí. Yo no creía en nada, pero lo leía como una especie de espléndida literatura fantástica. Sí, me costaron, eran tres volúmenes de segunda mano, 50 centimes, 50 centésimos cada uno. Un franco, 50, y toda la teología evangélica, con muchas citas en latín, que yo leía fácilmente porque soy un buen latinista, ya que el castellano se parece tanto al latín, bueno, mucho más que el francés, desde luego, sí. Es evangélico, está bien, sí. Una teología económica era. Sí, una teología económica, sí. Pero muy eficaz. Y luego leí otro libro, Teología Luterana. ¿Y lo que estábamos hablando? Era como una en Suecia, porque el padre de Swedenborg era obispo. El poema este era simplemente... Ah, sí. Era simplemente... No lo recuerdo, sí. El impulso, ¿no? El impulso... Sí. Yo sentí eso. Eso yo lo he sentido dos veces en mi vida. Usted decía que lo había abandonado una niña. Sí, siempre más o menos en distintas niñas por la misma ocasión, ¿no? Siempre un estímulo de ese tipo. Sentirme fuera del tiempo. Sentirme como una especie de espectador un poco indiferente de Jorge Luis Borges, sí. Un espectador un tanto eterno, un tanto alejado ya. Y después he vuelto a la vida común y recuerdo aquella especie de pequeño éxtasis, pero nada más, pero no podría contárselo a nadie, ni a mí mismo tampoco, pero me ha servido para fines literarios. Usted habla del recuerdo, y hay una obra que la ha leído todo el mundo y que siempre la recuerda, que es la de Funes, el Memorioso, ¿no? Ah, sí. Bueno, ese cuento yo lo escribí. Yo estaba en el hotel de Adrogué entonces, y yo sufría mucho de insomnio. Tenía que oír las campanadas del reloj que estaba muy cerca, y ese reloj daba la hora, el cuarto de hora, la media hora, el menos cuarto, la otra hora, iba midiendo el insomnio. Entonces yo pensé, bueno, yo no puedo dormirme, porque para dormirme tendría que olvidarme de mi cuerpo, del reloj, de las diversas piezas del hotel, de los eucaliptos afuera, del pueblo afuera, bueno, de todo, y dormir es olvidarse. Por eso antes decía, recuérdenme a tal hora, por despertarme a tal hora. Entonces yo pensé qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y de ahí salió el cuento Funes, el Memorioso, que es una especie de larga metáfora del insomnio. Sí. Y ese cuento ha tenido mucha suerte. Ha tenido suerte, pero sí. Tiene un final donde usted... Yo no recuerdo el final. Recuerdo esa idea del hombre abrumado por una memoria infinita. Es decir, lo que debería ser un bien es una maldición para él. Pero eso ocurre en tantos cuentos míos, el Aleph, el Zahir, el Libro de Arena, cosas mágicas que estaban por enloquecer o por matar a quien las tiene, sí. Claro, pero usted lo remata, digamos, después que este hombre está atormentado por su memoria, y usted dice, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín, todos. Y dice, sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, dice. Claro, porque pensar es abstraer. Claro. Y yo me había olvidado eso. Sí, sí. Yo me fui hace tantos años ese cuento, y he tenido tanta suerte. Bueno, ha sido vertido de idiomas insospechables, por ejemplo, al árabe, al japonés, al hebreo, al húngaro, idiomas rarísimos. Y Funes se ha abierto camino, yo no sé cómo. Usted lo cuenta como... que quien lo cuenta es una persona que podría haber sido su padre, tal vez por la edad, en el tiempo que... Sí. O su abuelo. Sí, porque las fechas. Las fechas, Uruguay, esto ocurre en Uruguay. Sí. Yo estuve una semana en Fray Bentos, si yo creía después, ya que el tiempo es muy largo para los niños, que yo había estado un par de meses. Mi madre me dijo, no, una semana. Pero no, para un chico, un día dura. Y un mes, digamos, ¿no? Yo tenía tanto miedo al dentista, claro, no se usaba anestesia entonces, decía, bueno, mañana vas a tener que sacarte una muela, no, vas a tener que sacarte una muela, yo no sé cuándo. Decía, bueno, mañana a las 6 de la tarde,
Mañana a las 6 de la tarde, para mí, como si hubieran dicho, el año 3000. Era una eternidad. Sí, en cambio ahora no. A medida que uno envejece, va pasando rápido el tiempo. Y el tiempo de este diálogo, desde luego, está pasando muy rápidamente para mí, ya que usted lo hace tan grato. Es asombroso la explicación que usted da, que es tan, tan clara, ¿no? Después de haber armado un cuento que tiene varias páginas, usted al final le dice, pero todo esto que es lo que usted, yo no conocía la anécdota que usted lo escribió en Insomnio, ¿no? Una vez escrito ese cuento, dejé de sufrir durante mucho tiempo de insomnio. Ajá. Como si hubiera curado ese cuento, una especie de catarsis. Exorcismo. Sí, pero qué raro, ¿eh? Yo escribí ese cuento, que es una secreta metáfora del insomnio, y el insomnio dejó de visitarme, de favorecerme, digamos. Es asombroso la explicación que usted da, que es tan, tan clara, ¿no? Después de haber armado un cuento que tiene varias páginas. Yo estaba leyendo en el diario que yo dirijo, en Tiempo Argentino, donde siempre publicamos los reportajes que le hace Ferrari. Pero sí. Y usted estaba diciendo algo que es muy interesante. Bueno, Ferrari enriquece mucho lo que yo digo, ¿no? No, como pero... Como bienhechores ustedes otros, sí. Pero fíjese que qué maravilloso, porque usted era muy tímido y temeroso frente a dar conferencias. Y un día usted lo resolvió... Es que lo soy todavía. No, yo lo resolví pensando... Que yo estaba hablando con una sola persona, que era cada uno de ellos. Y ellos estuvieran juntos, era bueno, una coincidencia, sin mayor importancia, ¿sí? Claro, pero usted siempre piensa que hay una sola persona. Pero es que de hecho solo hay una. Pero eso es... La idea de una muchedumbre es una idea abstracta, es decir, una idea falsa. ¿Cómo manejo una idea del Estado? Lo que existen son individuos. Así es. Esto los periodistas lo tratamos de tener en cuenta, porque... Si uno consigue pasarse, salirse de su piel, ir a la piel de quien escucha, uno sabe que aunque haya mil, cada uno es uno solo que lo está escuchando él, ¿no? Sí, eso metafísicamente es cierto y puede ayudarlo uno, ese pensamiento además. Que hay que llegar a una persona. Así por eso es. La literatura es tan difícil, ¿eh? Llegar por medio de palabras a la sensibilidad de otra persona. Parece casi imposible, ¿no? Pero usted lo ha logrado. No sé si lo he logrado, yo creo que no. Es una especie de superstición. A mí no me gusta lo que yo escribo. En cambio, me gusta tanto lo que leo y lo que recuerdo haber leído, ya que yo no puedo leer. En el año 55 yo perdí mi capacidad visual de lector. Soy analfabeto, en cierto modo, no puedo leer. Yo recuerdo pero que... Pero me leen en voz alta y, bueno, no es exactamente lo mismo, pero yo trato de pensar que es lo mismo. Yo recuerdo haberlo entrevistado a usted en el año 56, en la biblioteca, y usted claro, ya veía muy poco, veía... Veía muy, muy poco, usted sí. Veía solamente, por ejemplo, yo me acuerdo que le llevé un libro, y usted veía la cubierta del libro, así, la bueno, color. Ojalá viera la cubierta. Yo veía la cubierta y las ilustraciones también. Es decir, sí. Sabía que había ilustraciones, sí. No lo que ilustraban. Claro, aquel año más o menos yo perdí mi vista de lector. Fue cuando usted tomó la dirección de la biblioteca. Sí, y yo le debo eso a... Esther Zamorain de Torres y a Victorio Campo. A ella se les ocurrió ese cargo. Porque yo quería ser director de la Biblioteca de Lomas de Zamora. Eso me hubiera gustado. Pero a Victorio Campo y a Esther Zamorain se les ocurrió algo, bueno, más alto, ¿no? La dirección de la Biblioteca Municipal, donde estuvo este Grusac y Mármol antes que él. Qué raro, una triple dinastía de directores ciegos. José Mármol, autor de Amalia. Después Grusac, ilustremente Grusac, él murió en esa casa. Y luego yo, el tercer director ciego. Y espero que con tres... Que la saga Amalia, termine. Claro, claro que sí, porque si no, sería muy triste. Además, el número cuatro es de mal agüero, eso. Claro, usted saltea el cuatro siempre, ¿no es cierto? No, en el Japón me dijeron que era peligroso el cuatro. Sí. Porque si uno piensa que el 13 es peligroso, antes de llegar a 13, uno ha perdido la cuenta. En cambio, el 4 sí, uno puede llegar fácilmente al 4. Como que en los hoteles en el Japón, el primer piso, segundo piso, tercer piso,
tercer piso y medio, o si no, cuarto piso. Y eso, bueno, para las filas de las plateas, por ejemplo, para todo. El 4 se evita. En Estados Unidos eliminan el 13. El 13, sí. Saltan piso 12, piso 14. Bueno, eso me parece mejor, porque 3.5 me parece que es evidentemente el 4 ligeramente disfrazado, ¿no? No lo identifica enseguida. Pero 3.5 se usa en el Japón también, para no decir 4. Son muy precisos los japoneses, no quieren eliminar el piso. Sí, bueno, esa mala suerte, o esa mala fama del 4, se debe al hecho de que el kanji, el ideograma del 4, es el ideograma de la muerte. Es decir, si usted traza un signo, usted traza a la vez el signo del 4, shi es en japonés, 4. Usted trata ese signo, usted traza ese signo y el de la muerte, según... ¿Cómo es el signo? Yo no sé, yo no conozco los signos. Sí que uno debe aprender de memoria, bueno, para lecturas muy fáciles. Para leer un periódico, por ejemplo, uno tiene que saber de memoria unos 5.000 o 6.000. Y buena parte del estudio está dedicado al estudio de los kanjis. Y hay silabarios, además. Claro, ellos lo han reducido a una cantidad de sílabas en Japón, ¿no? No, ese es el hiragana, el silabario. Pero además de eso están los kanjis que corresponden a conceptos. Y similar al chino, eso. Sí, claro. El chino dice que tiene 10.000 caracteres, o por una cifra infinita, además, ¿no? No, los han reducido a 10.000. Pero creo que nadie conoce el número total de los kanjis. Nadie puede conocerlos, porque hay kanjis, digamos, que solo un médico conoce, que solo un ingeniero conoce, que solo un poeta conoce, que solo un labrador conoce. Ahora, los poetas llegan a poetas a muy avanzada edad, porque no pueden expresarse hasta que no conocen profundamente su idioma, que les lleva toda una vida conocerlo, ¿no? Y las posibilidades de su lenguaje. Sí, pero parece que para un niño eso no es difícil. Me dijeron hace poco que en japonés se conjugan los verbos. Por ejemplo, si yo digo verde, ese verde puede ser el verde del paraíso, el verde, bueno, de algún sillón que está aquí, o un verde futuro. Pero en japonés no, la palabra verde cambia si le aplicamos algo pretérito, algo presente, algo futuro, algo conjetural, es decir, se conjugan los verbos. Y luego hay muchos modos de contar también. Por ejemplo, si yo sé contar hasta 10. Ichi, ni, san, shi, go, roku, nana, hachi, kyu, yu. Pero eso es para contar. Pero si yo estoy contando cosas, no. Ya las palabras varían según lo que yo cuento. Es decir, hay un sistema de contar que se aplica a animales chicos, otro a animales grandes, otro a abstracciones, otro a objetos largos y cilíndricos, por ejemplo, a este bastón, a un telescopio, a un taco de billar, a un lápiz. Es decir, si yo digo 3, ya el oyente sabe qué voy a decir después, más o menos, porque la palabra 3... Solo se aplica, por ejemplo, a los bastones. No, digo, hay cierto modo de decirlo, sí, que es distinto. Y luego, también los sustantivos cambian según la cifra. Bueno, me enseñaron a contar los minutos. Ahora, y pun es un minuto. Ahora, dos es... Bueno, y es ichi, pero 12 minutos es sí. Y pun es un minuto. Ahora, dos es ni, pero tratándose de minutos se dice san fun. Ah, yo hubiera dicho que diría ni pun. No. No, sí. Y luego tres, sí, vuelve a singular otra vez. Es muy raro eso. Qué maravilla, qué... Sí, es un idioma lleno de matices, y además parece que los poetas toman en cuenta no solo el poema de un modo auditivo como nosotros, sino visual, de un modo visual. Es decir, el trazo. Es decir, los trazos tienen que ser. Los trazos dan énfasis, si hay enojo, si hay amor. Sí, dan una cantidad de... Porque lo hacen con pincel. De matices también. Claro. Y en las novelas chinas y japonesas es común el episodio de una persona que ve la escritura de otra persona y se enamora de ella. Sin haberla visto, ya que la escritura es tan personal. Un hombre ve un manuscrito, sabe inmediatamente que se trata de una mujer y conoce de algún modo su carácter y se enamora de ella. Y después la conoce. Borges, usted... cuando hablábamos hace un rato, dijo dos cosas. Habló de los
los hombres cobardes, que muchas veces están en, su, en sus escritos, y habló también de las mujeres, ¿no? Sí. El hombre cobarde es el aquel Rosendo Juárez, ¿no? De, sí. Pero yo después reescribí esa historia y hice que no fuera cobarde. ¿Ah? Que fuera un hombre que se da cuenta. Hablamos de la esquina, el hombre de la esquina Rosario. Sí, que se da cuenta de la vanidad de esa vida y que renuncia a ser valiente. Y se retira. Y se retira. Y fue mi historia de Rosendo Juárez. Pero nadie ha leído ese cuento, todo el mundo ha leído el otro. En fin, parece que ¿pero cuándo lo cambió usted? Yo lo habré cambiado. Ese cuento fue uno de los primeros que yo escribí. Ese cuento, Hombre de Esquina Rosada, sí. Que a mí no me gusta nada, pero después traté de corregirlo con otro cuento, pero esa corrección fue inútil. Se llama Historia de Rosendo Juárez. Ah. Sí, la misma historia es contada por él, desde otro ángulo. Claro, claro, porque además el Hombre de Esquina Rosada estaba contado por el hombre este que le estaba narrando, sí, a usted, a Borges. Sí, que uno sabe por qué oculta su nombre, claro, hasta el final. En cambio la otra no, la otra hice, bueno, de un modo verosímil, tal como posiblemente sucedieron las cosas. Si es que sucedieron, cosa que yo dudo. Se fijan en su imaginación, pero sí. De todas formas ahí tiene un personaje, que sí, es la lujanera. La lujanera, sí. Es una mujer que cambia de querencia. Sí, me acuerdo. Es decir, ella... Yo escribí ese cuento en la droga también. Así es. Poco después de la muerte de mi amigo el caudillo, de Nicolás Paredes, que había sido protector de Carrillo, y que debía varias muertes, según el... El comisario me dijo, sí. Y también entonces... Él murió el año 29. Yo traté de recobrar de algún modo la voz de él en ese cuento. Y combiné además cosas que él me había contado. Fui entretejiendo todo eso y tratando de hacer una historia con esos diversos recuerdos de él que yo tenía. Yo sigo extrañándolo. Y un hombre inculto. Sin embargo, me dijo una frase extraordinaria una vez. Me dijo: hay dos cosas que ningún hombre debe permitirse. Una es dejarse amenazar. Y luego vino lo asombroso. Y la otra es amenazar. Digo, pero él, qué raro que él se diera cuenta de que amenazar es tan ridículo como dejarse amenazar. Dejarse amenazar. Es como un acto para subir en el otro. Y él nunca amenazaba. Yo lo he visto desafiar dos o tres veces, gente. Yo lo he visto... A él, un hombre de más de 70 años, desafiar a alguien a pelear a cuchillo, y siempre lo hacía con una suma cortesía. ¿Usted presenció? Acercando la cara, sí, dos desafíos. Pero felizmente no llegaron a nada porque se asustaron los otros. Pero siempre, no se me apure, señor, busque su arma. Yo lo espero afuera, tome su tiempo. Claro, su tiempo, señor. Pero esa era una forma de amenazar. ¿No? Sí, amenazar también. Digo, esa cortesía era una forma de amenazar también. Yo resistí otro desafío de él. Eso fue en casa de él. Era un muchacho atlético, tenía menos de 30 años. Paredes tenía más de 70. Y murió ese mismo año, el año 29 fue, 1929. Y él fue a su pieza y volvió con dos puñales. Él tenía una linda colección de armas blancas, aunque era un hombre pobre. Y yo me di cuenta enseguida de que él había elegido el más corto y el más largo. Había elegido uno muy, muy largo y el otro cortísimo. Entonces le dijo: bueno, amigo, elija su arma. Ahora ya hizo ir una amenaza, porque quería decirle: yo tengo tanta seguridad que puedo permitirle a usted elegir el arma más ventajosa, el puñal largo. Era un modo de asustarlo también. Y otro se achicó enseguida, claro. Cuando vio eso, elija su arma y vio esas dos armas tan disparejas, comprendió que el otro tenía una gran seguridad. Y este hombre había tenido muchos lances y debía algunas muertes, como dice usted. El comisario me dijo eso. Él jamás habló de eso, pero dos comisarios me aseguraron eso. No, eso lo he inventado yo. ¿Eh? Eso lo he inventado yo. A usted mismo lo inventó. Era una antología, sí. Dijo que le... Sí, no. La historia... Juliana, ¿no? Sí, creo que se llama así. Ese cuento también ha tenido suerte, sí. Y yo lo situé en Turdera, que siempre fue un barrio de malevos. Y yo hice que fueran de origen noruego o irlandés. Sí.
Porque siendo el cuento un poco raro, creo que los lectores argentinos aceptan cualquier rareza de parte, digamos, de un judío o de un irlandés o de un noruego, ¿no? Por eso el cuento de Emma Suns también es judía, porque así se acepta lo que ella hace. En cambio, si ella se llama López o Pérez, no, ya sabe inmediatamente que se... Que no puede actuar de otra manera. Sí, claro, mejor conviene decirlo. Pero este cuento de Emma Suns es terrible, ¿no? Lo que esta muchacha hace por vengarse, ¿no? Bueno, ese argumento me lo dio Cecilia Ingenieros, hija de José Ingenieros, sí. Yo estaba enamorado de ella, ella era bailarina. Cecilia Ingenieros, sí. Y la hermana de ella era, curiosamente, la doctora en ciencias naturales y prestidigitadora. Ah. Sí, se llamaba Icamia. Encontramos ese nombre la misma noche al capitán Burton. Buscamos un lindo nombre, bueno, árabe para ella. Y así que Cecilia Ingenieros... Me dio el argumento de ese cuento. A mí no me gusta ese cuento, es la idea de la venganza, me parece... Pero una mujer horrible ahora. Horrible, sí. Porque además se atormenta a sí misma. Es horrible. Se hace violar para poder vengar. Sí, ese cuento es absurdo, pero también ha tenido suerte. Hicieron un film bastante malo. Un señor que se llamaba, sí, Torre Nielsen se llamaba exactamente, claro. Y me pidió disculpas por el film, era tan flojo realmente, era tan absurdo. Borges, ¿quiere tomar un poco de agua usted? Tiene el vaso acá adelante. ¿Cómo no? Eso quiere decir que no. Está quedándome un poco ronco, sí me doy cuenta. No, porque pienso que es bueno tomar agua. Cualquier pretexto para tomar agua es bueno, ¿eh? Yo probé whisky una vez y me quedé horrorizado, sí. Es áspero. Es horrible, sí. Y esa cerveza negra irlandesa es horrible también. Guinness. Además se la sirve caliente, ¿no? Sí, sí. Tibia, sí. Tibia. En jarras de peltre, de Pilsner, sí, de peltre. Pero el champán le gusta. Ah, eso sí, pero es que el champán es otra cosa, el champán es una fiesta, ¿eh? Ajá. Pero usted me contaba que bebían champán cuando viajó en globo hace poco, ¿no? El año pasado. Sí, se llevan varias botellas de champán para brindar con los agricultores, ya que uno usa la tierra para... Usted sale de la... Aterrizar, sí. Aterriza entre los agricultores. Sí, en los viñedos, porque no se puede fijar el lugar, depende del viento, se puede elegir el lugar en que se aterriza. Y eso es una fiesta, entonces se llama a los agricultores y se... Sí, eso sucede, uno sale de noche, luego la gente ve amanecer sobre ese cóncavo valle, el valle del Napa, y luego... Se aterriza donde se puede y se brinda con los agricultores y se llaman botellas de champán, llamar de California, naturalmente, ya que todo eso ocurre en California. ¿Y esto es toda una noche o cuántas horas son? No, menos de 2 horas. Pero uno viaja de pie, uno está apoyado contra la baranda, la barquilla. Habrá, creo que vamos, 5 personas y el piloto. Y luego un calor muy intenso, porque tiene que estar llenando de gas el globo. Claro. El globo será como una casa de 3 o 4 pisos de alto. Ajá. Tiene esa linda forma, es como una pera invertida, y los pintan de colores. Vamos a hacer, no sé, los de la bandera americana, o simplemente... Sí, colores fuertes, porque eran naranjas, sí, azules... Sí, colores fuertes, sí. Sí. Como banderas un poco, sí. Claro. Y en aquel momento había otro globo volando al mismo tiempo. Igual queda muy lindo, me dijeron. La gente que veía otro globo también. Y en el espacio no mayor peligro, ¿no? Claro. Ahora, claro, si hay mucho viento, entonces no salen los globos. Es peligroso si el viento lo arrastra. Y eso se hace que yo sepa únicamente en San Francisco de California. Usted debe sentir la experiencia no solamente a través de los sonidos, sino de los olores. Y debe interpretar la experiencia de quien está al lado suyo, ¿no? Supongo. Sobre todo eso. No, la gente supone... que es una especie de compensación, pero no, eso no ocurre. Supone que uno tiene mejor oído o mejor olfato. No, pero eso no ocurre. No ocurre. Uno pierde la vista y pierde la vista, no se gana nada. Salvo en el sentido, no hay compensaciones. Sí, salvo en el sentido de que uno vive, bueno, entregado a la memoria, a la imaginación. No puede perderse el tiempo leyendo, ni ganarse el tiempo leyendo. Pero usted viaja mucho y... Y viajo por eso, precisamente. Si yo recuperara la vista, yo me quedaría en casa leyendo los libros que sigo comprando para engañarme a mí mismo. Todas las enciclopedias, tengo tantas en casa, la británica, la Brockhaus, la europea de Garzanti, que es excelente. Las enciclopedias italianas son muy, muy buenas.
Dígame una cosa, admirables, sí. Debe tener toda la obra de Chesterton también, ¿no? No, toda la obra no. Desgraciadamente, no hay tantos libros de él que me faltan. Y son, bueno, son copas de champán que me faltan, ya que... Claro. Tan fácilmente uno se siente feliz leyendo Chesterton, ¿no? Father Brown. Y luego la poesía de Chesterton, las metáforas admirables de él. Por ejemplo, yo recuerdo aquella siempre, sí, se supone que es un viking que habla, que él está pensando en depredar Europa. Eso piensa en los tesoros de Europa y piensa en el mármol y en el oro. Entonces, entonces Chesterton encuentra metáforas para él. Dice: marble like solid moonlight, gold like a frozen fire. Es decir, luz de luna como mármol macizo, oro like a frozen fire, como fuego congelado. Dos metáforas imposibles, pero muy eficaces, ¿eh? Claro. Pues, muy difícil encontrar metáforas para algo tan elemental como el mármol y el oro. Sin embargo, él encuentra dos metáforas imposibles. Pero en El hombre que fue jueves es también, es una farsa, pero además tiene un valor de epopeya, las cosas que ocurren ahí adentro de esos personajes, ¿no? Es una obra realmente fantástica, ¿eh? Ahora, yo creo que esa idea de Londres como una ciudad fantástica, creo que eso lo hereda Chesterton de este Stevenson, porque ya el ambiente del Club de los Suicidas, por ejemplo, Las Nuevas Mil Noches, es ese Londres fantástico que luego exploraría Chesterton. Con el Club de los Anárquicos. Después. Sí, con los anarquistas. Con, sí, pues claro, y en cambio, cuenta Chesterton, no, es un club de suicidas, sí. Suicide Club, sí. Pero Chesterton tiene un libro muy generoso, debidamente generoso, espléndido, sobre Stevenson también, sí. Que casi nadie parece haber leído. Y luego escribió sobre dos pintores ingleses también. Uno, Blake, famoso barbador y místico, y otro, el pintor Watts, muy admirado por Jules Solar aquí. Tiene dos libros de él, porque Chesterton empezó estudiando pintura y dibujo, y luego se dedicó a las letras, pero las letras son muy visuales. Los personajes aparecen como si entraran en escena, y hay siempre paisajes, y siempre una mujer de este pelo rojo. Yo me acordé de Chesterton, oyéndolo hablar a usted, decía que lo parece paradójico, ¿no? Que las personas cuando son humildes hablan mucho, que justamente los que hablan poco es porque son orgullosos y se están midiendo, ¿no? Y bueno, en ese caso parece que yo soy humilde, tímido y estoy hablando demasiado. No, al contrario. Sí. Bueno, Oscar Wilde también. Pero Oscar Wilde quería parecer frívolo y no lo era, un hombre. Sin embargo, la frivolidad, grave, sí. La apariencia de su frivolidad le costó la cárcel. Sí, y fue él el que inició ese juicio, que él se había perdido de antemano. Ahora, él le dijo a Jit que él había ido a la cárcel deliberadamente. Y dijo una frase muy linda, le dijo: Yo quería conocer el otro lado del jardín. Qué linda frase, ¿no? Elegir el jardín, ¿no? No el lado oscuro del jardín. No, the other side of the garden, le dijo. Quería conocer, en francés, el otro côté du jardin, le diría en francés, con Gilles, supongo. Esto me recuerda su historia que se llama La Escritura de Dios. Ah, sí. Este hombre, bueno, que estaba en la cárcel. Bueno, yo ese cuento es casi autobiográfico, porque a mí se me ocurrió la idea de ese cuento. Yo estaba en cama, postrado, tenía que estar quieto de espaldas, y esto fue en el mes de febrero en Buenos Aires, un calor terrible, tenía que estar quieto de espaldas, eso duró 10 días y 10 noches. Yo no podía mover mi cabeza de un lado para otro. Yo estaba muriéndome de calor y ahí estaba, entonces ahí se me ocurrió la idea. De descubrir el nombre de Dios en los dibujos de la piel, sí, del tigre. Y como mucho tiempo, como mucho antes, viendo un jaguar, yo había pensado, esto parece una escritura, por eso el sacerdote es azteca, ¿sí? Más natural hubiera sido que eso ocurriera en la India, digamos. Pero no, yo pensaba un jaguar. Las manchas del leopardo no parecen una escritura, las rayas del tigre tampoco, las del jaguar sí, pueden parecer una escritura. Entonces, por eso tuve que situar todo eso en
y en México, digamos. En México, claro. Sí, y un personaje más o menos culto, bueno, eligió un sacerdote. Y lo maravilloso es que este hombre, cuando finalmente descubre el nombre de Dios, ya no le interesa mencionarlo, el nombre de Dios, aunque es todopoderoso. Porque... Sí, pero la humilde razón es que yo no puedo mencionarlo porque yo no lo sé. Yo estoy obligado a que mi personaje... A su personaje tampoco lo mencionara. Claro. Pero él abdica de mencionarlo porque ha encontrado la felicidad, ya no le importa hacer... Bueno, yo tenía que concluir el cuento de algún modo, se me ocurrió esa trampita. Bueno, toda la literatura se dice de trampitas, pero de trampas sinceras, de trampas emocionadas, no de trampas, bueno, armadas en frío. Yo creo que la emoción es necesaria para la creación estética. Si una persona escribe en frío, no, usted no puede hacerlo. Es absurdo suponer que puedan fabricarse poemas. El resultado puede parecer una fabricación, pero si no hay emoción, es imposible escribir. Y no necesita escribir tampoco. Yo escribo para desahogarme. Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi isla desierta, sin ninguna esperanza de ser leído. Yo le pregunté a Alfonso Reyes, ¿por qué publicamos? Y él me dijo, yo me hice esa pregunta muchas veces. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores. Para dar oportunidad a la obra. Claro. Uno publica un libro para librarse de ese libro. Y yo, desde el año 53, no he leído nada de lo que se ha escrito sobre mí. Quizás me interese demasiado el tema. Quizás yo no quiera. Usted está por publicar un libro ahora, ¿no? Sí, que se llama Los Conjurados. Los Conjurados. Sí, Ferrari sabe de qué se trata, pero son personas muy discretas, no va a decir nada, ¿no? Pero... Ya que yo he dictado el poema. Ese libro va a aparecer, esperémoslo, de Obolente, va a aparecer este año en España, publicado por Alianza Editorial. Y dígame, ¿no recuerda, seguramente recuerda, alguna estrofa decírmela? No, puede estar tranquilo, no recuerdo ninguna. Puede estar tranquilo. ¿Y cómo funciona el mecanismo entonces? Usted en el momento que lo va creando, lo vierte, alguien lo toma... Sí, voy dictándolo, pero mi memoria está llena de buenas estrofas ajenas, pero lo que yo escribo no recuerdo casi nada. Algún soneto Espinosa, eso es todo. He aprendido ese soneto, bueno, porque me piden a veces que recite algo, pero por lo general no. Bueno, en cambio, páginas de otros autores sí recuerdo. Me han interesado mucho los idiomas, mi memoria está llena de citas, desde luego en castellano, en francés, en italiano, en inglés, en alemán, en inglés antiguo, es decir, en anglosajón, y ahora algo en islandés, pero muy poco, y me gustaría poder decir algo en japonés, pero eso me estará pegado, tal vez, sí. Si pienso en mi vida, pienso sobre todo en los versos que he leído. Ahora, fechas no tengo ninguna memoria, no recuerdo los números de teléfonos que he tenido, no sé cuánto tiempo estuve en un lugar, todo eso se me ha borrado. Por pensar, por no ser como Funes, ¿eh? Sí, puede ser por pensar, o sea que la memoria está dejándome y se queda con lo más precioso, que son los versos que he leído. Yo alguna vez escribí, que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído. Sí. Una confesión de lector y de lector agradecido. Y sigue siendo agradeciendo. Pero los lectores, tantos escritores, sí. Los lectores no solo de Argentina, sino de todas partes del mundo están agradecidos de lo que usted ha escrito. Eso digo por seguro. Están agradecidos otra cosa, un episodio de los más lindos de mi vida. Esto me ocurrió hace unos meses. Yo caminando por la calle Maipú, me detiene un desconocido y me dice, Borges, quiero agradecerle algo. Sí, le digo yo. ¿Y qué? ¿Qué debe agradecerme? Quiero agradecerle, Borges, una cosa. Usted me ha hecho conocer a Robert Louis Stevenson. Uh-huh. Bueno, le dije yo, en ese caso mi vida está justificada. Hay mucha gente que dice que le agradece a usted, no solamente Stevenson, sino Conrad, por ejemplo. Y bueno, para mí Conrad es el novelista. Y qué raro, parece que él aprendió inglés a los 40 años. Y escribió maravillosamente en inglés. Sí, y parece que el inglés oral del Simon Wells era pésimo, pero el inglés escrito, el mejor inglés que se escribe, superior al de Wells, desde luego, claro. Digo, página por página, estilísticamente, sí. Para mí es el novelista. Yo tengo una gran dificultad para leer novelas. La novela exige tanto esfuerzo previo
conocer tantos desconocidos, se ha presentado a tanta gente un tiempo, entrar en una novela, pero tú actualmente están tan pobladas las novelas a la manera rusa o china, cada novela tiene como 100 habitantes y hay que distinguir, hay que saber quiénes son, un gran esfuerzo. En cambio un cuento no, un cuento casi no exige esfuerzo. Bueno, sin embargo, hay una excepción ilustre, debería ser el Quijote. Usted, en las primeras líneas del Quijote, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no creo recordar, no mucho tiempo, que vivió un hidalgo, el Gerardo Antigua, lanza en astillero, Rocín Franco, un corredor. Se habla de hidalgo en los 50 años. Bueno, ahí ya Cervantes ha dicho muchísimas cosas. Usted, en cinco líneas, ha dejado su mundo cotidiano y ha entrado en ese mundo ilusorio que ocurrió, que pudo haber ocurrido a principios del siglo XVII, y todo eso estaba en pocas líneas. En cambio ahora usted abre un libro y dice, fulano dijo tal cosa, Mengano le contestó, y usted no sabe quiénes son, claro. El autor reserva su información, no sabe por qué, y al cabo de cinco o seis páginas, ya no sabe quién habla. No, uno averigua, por ejemplo, que se trata del padre, de su hija, de amantes, de un marido, de mujer, de hermanos. Toda esa información, no sé por qué se reserva tanto, me parece. ¿No cree que es la capacidad de expresión de esta gente, que les cuesta trabajo ir exponiendo todos sus personajes? O posiblemente han ido mucho al cinematógrafo, y en el cinematógrafo uno ve las cosas antes de saber quiénes son las personas. Posiblemente sea la influencia del cinematógrafo. Si no, ¿por qué esa reserva? ¿Por qué empezar un cuento diciendo que, no sé, ya no llovía? Bueno, ya no llovía en dónde. Todo eso lo averiguando después. Claro, un cuento puede ser breve y esencial. Y una novela no puede ser. Una novela es la vida. Y abunda en ripios. Y la vida abunda en ripios también. Claro. El cuento tiene una gran síntesis. Sí, digamos que yo he leído y releído a Conrad, he leído y releído a Dickens, he leído y releído el Quijote, y luego, bueno, el Torso y Dostoyevsky, y yo creo que eso es todo. He sido derrotado por todas las novelas que...